Duh. Yo había dicho en el video anterior que era el final, pero no. Este es el final. Bueno, creo que ya pudieron ver los tres capítulos de piano, que ya pudieron sacar las partes, pero falta una cosita más, que es que nos envíen un video tocando toda la canción completa, pero para eso les vamos a dejar una pista base, un audio, para que ustedes la escuchen y toquen sobre la pista. Ese video que nos van a enviar nos va a servir a mí y a Marcos observar su desempeño, todo lo que lograron y además generar un videoclip. Donde van a participar primero, segundo, tercero y quinto año del Instituto del Rosario y otra escuela más en la que estamos participando. Pero antes debemos saber qué necesitan para que se graben. Primero, prendemos la luz. Abrimos bien las ventanas. Junto con la silla vamos a poner nuestro amigo el dientudo, nuestro amigo el piano, y ya estaría todo preparadito para grabar. Y bueno, para grabarse yo... hay que ser creativos. Yo puse un parlante, una potencia, un banquito, que también puede ser una caja, lo que encuentren. Y pegué con cinta un palito selfie para sostener el celular para grabarme. Tienen que estar en un lugar tranquilo, con buena iluminación, y van a necesitar auriculares. Acá tengo los auriculares y un dispositivo para reproducir la pista base que le vamos a dejar. En mi caso yo tengo la compu, la pista ya preparada y los auriculares. Y otro dispositivo para que nos grabe a nosotros. Eso sí, ahí ya ustedes buscan el enfoque a la altura que ustedes deseen. En el caso de la gente que no tenga los elementos necesarios para la grabación, se comunican conmigo o con Marcos para darle una solución al problema. Ahora sí, vamos a ver lo que sigue, lo que deben tocar. ¿Qué vamos a tocar? Bueno, llegó el momento de grabarse, pero antes vamos a hacer un repaso de lo que aprendieron para saber bien en qué parte hay que tocar. Bueno, la canción presenta una mitad versión rock y la otra mitad versión cumbia. La forma de la canción es así. Presenta una introducción, dos estrofas, un estribillo, dos estrofas, otro estribillo, un interludio que acá empieza la cumbia junto con el rap y le siguen dos estrofas y estribillos. ¿Dónde empieza a tocar el piano? No lo sé, tú dime. El piano empieza a tocar a partir de la tercera estrofa. Empieza a tocar los acordes arpegiados. Toca acordes arpegiados hasta la parte donde empieza la cumbia. En la parte donde empieza la cumbia, el piano toca acordes quebrados
hasta finalizar la canción. Pero atención, en la quinta estrofa, después del interludio, el piano no toca ahí, el piano espera, porque ahí solamente va la voz y la percusión. Entonces, el piano ahí espera en esa estrofa y a partir de la sexta estrofa empieza a tocar nuevamente con los acordes quebrados hasta finalizar la canción. Entonces, los acordes arpegiados sonaban así. ¿Sí? Y los acordes quebrados sonaban así. Si pudieron escuchar, hay terminaciones en donde el piano toca el acorde en bloque. Eso sería así. Vienen en acorde quebrado. Y termina en la menor. Bueno, gente, así como me ven a mí, así como estoy junto con el piano, así se tendrían que ver ustedes en el video. Pero si no quieren mostrarse, no pasa nada, siempre y cuando se vea bien la parte del piano. Ahora sí, vamos a tocar. Sudando mi verdad, criado para toser.
rap como de cadrón, alergia a la sitting, crisis rítmica controla en mi boca natural mística. Estoy retocto con este tic tic de escribir con la pic que no tiene fin como el mic. No me motiva el cobre, me impulsan otras cosas. Nunca me cobro el conserva sin cargo la prosa. Viejo vinilo en el beat, bitch, I safe, I feel freedom. Chequea el estilo, hojas escritas por ti. Lo quiso el destino, que sea tan fino. No quiero el puesto, loco, yo soy el podio, la luna, el sol, el agua y el observatorio, el experimento, bro, también el clon y el laboratorio. En 80 años me estudiarán en el conservatorio. La ciudad me ha dado mucho y las palabras no me engañan. He visto muchos ojos y me doy bastante mania. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. Bueno, les voy a dejar algunas aclaraciones en el tema de la ejecución. Primero, los acordes aprendidos, La menor, Re menor 7 y Sol, deberán poder tocarlos a tiempo en la canción. Prestar atención en los diferentes acompañamientos. En el acorde quebrado tengan ojo porque es medio traicionero. Pero si lo practican, van a poder lograr tocarlo a tiempo en la canción. En la parte de acordes arpegiados, tengan ojo, no se aceleren, no se apuren, porque el arpegio a lo mejor tiende a apurarse, ¿sí? Pero tranqui, si practican, lo van a saber dominar y van a poder tocar a tiempo en la canción. Si hay problemas en la ejecución o partes que no pudieron resolver, no pasa nada. Lo importante es que disfruten de tocar el piano, que es lo más lindo. Tranquilos, no se frustren, que todo va a estar bien. Al igual que el video que nos envíen, si se equivocan en una parte, no pasa nada, todo está bien. Nosotros vamos a observar si pudieran tocar a tiempo los diferentes tipos de acompañamiento. Tranquilo también y disfruten de tocar. Bueno, gente, llegamos al final del encuentro. Muchas gracias por su atención y con Marcos vamos a estar esperando sus grabaciones. Les mando un abrazo grande desde la distancia. Saludos a la familia. Chau, chau.